Remember that you're not the only one I'm thinking of right now. The way your hands flash, the way you laugh out loud is overdone. Oh, come on, wake me up. Pues ya fue hace 12 años que la conocí. Nos conocimos en la vocacional, yo soy un año mayor que él. Yo estaba con mi grupo de amigos y pues todos miramos en el patio, estábamos platicando y de repente uno de mis amigos me dijo, oye, ¿viste esa chava? Y yo le dije, ah, sí, está bonita. Y yo vendía cigarros, él no fuma. Y deberías de hablarle, yo le dije a él y él me dijo, no creo que me va a rechazar, no creo que me haga caso. Y le dije, pues si no le hablas tú, le hablaré yo. Me compró un cigarro con tal de saber mi nombre y después me compró otro para saber mi número de teléfono y fue así que nos conocimos. Empezamos a hablar y después salimos. Y bueno, ya platicando estábamos por Messenger, estuvimos ahí todas las tardes conectándonos a Messenger para ver si nos podíamos encontrar, platicar. Y eventualmente pues uno de mis amigos me comentó que le gustaba y pues empezó a dar todo muy bonito. Y la verdad es que pues lo demás es historia. ¿Nos gusta hacer de todo juntos? Fíjate que nos gusta mucho salir como a pasear a lugares boscosos, nos gusta ir a la playa, nos gusta conocer culturas nuevas. Ahorita estamos como gozando mucho poder pasar un fin de semana juntos en la casa viendo la tele porque pues ya antes no podíamos. Hemos tenido la oportunidad de viajar 2 veces fuera del país y la verdad es que nos ha gustado mucho, es lo que más nos gusta hacer. Compartir un viaje es como muy padre, siempre ella está grabando, siempre hacemos como esos pequeños videos cuando subimos a lo mejor a una montaña, cuando vamos por la playa o cuando conocemos gente nueva. Entonces es bastante interesante y muy padre el compartir un viaje con ella. A mí me gusta mucho ir a ver jugar fútbol, él juega fútbol. Es la que más nos gusta hacer. Todo en él me gusta, su cara me gusta. Pues todos dirían que sus ojos. Para mí, honestamente, sus ojos sí son muy bonitos, pero no es lo que más me gusta físicamente. Se quedó sin cabello, pero bueno, eso es a mí que algo que no me importa. Creo que se ve mejor así pelón que con cabello. Se ve atractivo para mí. La verdad es que su tono de piel, como que su complexión, su estatura, desde que la vi, dije, es perfecta para mí. Me gusta mucho su ojeada, su barba, sus ojos, todo en él me gusta. Somos como de la misma complexión, tenemos los mismos como rasgos. Ya es que dicen que un morenito siempre tiene a su güerita, ¿no? Entonces me gusta mucho esa parte. Es muy amable, muy muy amable con todos, entonces en ocasiones siento que nos trae algunos problemas por lo mismo de que no sabe decir que no. Ella es muy perfeccionista, siempre quiere que todas las cosas salgan bien. Nos echa compromisos que no debería. Y eso a veces nos lleva a un punto en el que como yo soy un poco más despreocupado de las cosas, siento que ella choca mucho conmigo en esa parte, ¿no? Pero es mínimo lo que no me gusta en él. Pero al final esa perfección que ella busca pues me complementa de alguna forma, siendo que yo también tengo esa falta como de poder identificar a lo mejor el problema y ella es como muy directa, entonces nos complementamos muy bien. Amable. Belleza. Es atento. Carisma. Muy agradecido. Perfección. Y confiable. Amor. Respeta mucho. Yo. Por mucho, soy muy muy celosa y soy tóxica, es algo que quiero cambiar, pero sí, la verdad soy celosa, él casi no, nunca me cela. Ella es muchísimo más celosa, mucho mucho, y yo siempre le he dicho, es que no soy Luis Miguel, o sea, tampoco estoy muy guapo, no sé por qué. Siento que es parte de mi inseguridad, es algo que tengo que trabajar yo, pero sí soy celosa, tengo que aceptarlo. Siempre como busca que nadie me vea, nadie hable conmigo, ya sabes, ¿no? Pero al final creo que te hace sentir que te quieren, te hace sentir como parte de un algo. Entonces eso es lo que a mí me hace también como sentir un amor, una pertenencia con ella. Entonces.
Creo que en 20 años esperamos tener ya una familia. Obviamente casada. Yo la verdad espero tener unos hijos con ella. Con una casa, un carro. Me gusta porque creo que es una excelente persona para ser la mamá de mis hijos. Muchos perros, nos gustan los animales. Sabemos que problemas siempre va a haber, pero esperamos que eso siempre, el hecho de que nos amamos y queremos estar juntos nos ayude a sobresalir de esos problemas. Realmente una familia es lo que más me llenaría el corazón. Y pues viviendo feliz. Rafa, te agradezco mucho por tenerme la paciencia que me tienes. Sé que soy una persona complicada, pero vamos juntos en este camino y espero que cuando nosotros podamos ver este video, estemos más unidos que nunca y podamos decir que todo lo que estamos pasando valió la pena y que seguimos juntos, nos seguimos amando como desde el día que nos conocimos. Creo que en la relación problemas siempre va a haber. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí para mí, por ser mi salvavidas. Créeme que estoy dando lo mejor de mí para que esto pueda funcionar, porque te amo profundamente. La verdad es que sabemos que esto ha sido pues un camino largo. Llevamos mucho tiempo conociéndonos y creo que nunca nos vamos a terminar de conocer. Pero realmente te agradezco por estar a mi lado, por todo este tiempo que has invertido, que hemos invertido en esto. Y pues ha habido muchos cambios. Cuando nos conocimos tenía pelo, ahora ya no tengo. Entonces eso también te agradezco, que durante ese proceso estuvieras a mi lado, que siempre me hayas apoyado, que hayas, sí, que estés siendo, siempre sacando algo bueno de mí. Y no solo bueno de mí, sino lo mejor de mí. Creo que estamos juntos para formar una familia, una muy linda familia. La verdad es que me llenas el corazón, estoy muy enamorado hasta la fecha de ti y todavía sigo sintiendo esa necesidad de hacerte feliz y de enamorarte todos los días. Entonces espero que esto solo sea el inicio de una nueva etapa. Te amo demasiado y espero que podamos pasar muchísimos años más juntos.